Fuerte aplauso, gracias por esta linda demostración. Gracias, profesor Jesús Campos Mayaute. Y bueno, en esos momentos le pido permiso a todos quienes el día de hoy nos acompañan. Tiene actividades que todavía concluir. Un fuerte aplauso para el señor alcalde Henry Muñante, por favor, pide permiso. Y nosotros seguimos apreciando el talento de la Sinfónica Infantil Juvenil. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con este gran recital que ha sido preparado con mucho cariño para todo el pueblo de Sutajay. Ahora vamos a hacer una música un bolero. Vamos a ver qué le parece un bolero para ponernos romántico. Ya vamos a terminar, pero lo vamos a hacer con mucho cariño. Un bolero que dice así. Thank you.
Muchísimas gracias. Muy amable con sus aplausos. Bueno, ya vamos a terminar. Yo quiero darle las gracias a los señores organizadores por este apoyo hacia los niños, hacia la juventud. Vamos a hacer su primer. Gracias, profesor. Bueno, antes de despedirse, por favor, yo quiero definitivamente las puertas están abiertas, profesor, para que no se acople, venga por acá, por favor, acompáñeme. No sé si hay la posibilidad de hacer la invitación para todos los niños que deseen poder en todo caso aprender no solamente violín, también guitarra, profesor, hágale la invitación para todos quienes, papitos, quieren que sus hijos puedan aprender a tocar un instrumento. Claro, muchas gracias. Bueno, a todos los papás que quieran que sus niños formen parte de este grupo también, o como ya le dije, formar una orquesta sinfónica en su distrito sería lindo también, interesante. Sobre todo que puedan tocar pues no solamente violín, viola, sino de repente flauta traversa, guitarra, en fin, múltiples instrumentos musicales que puedan variar el ambiente acá en Sutajaya, y que muchos niños y jóvenes pues tengan una sana diversión, porque ustedes saben que ahora muchas cosas de los valores están por las nubes, pero música une, música los crea, los forma. No es para que sea un músico más, sino para darle una formación tanto
en el aspecto intelectual como personal. Es muy importante eso y quedan todos invitados para que formen parte de esta linda orquesta. Muchísimas gracias, pueblo de Sutanjay. Bueno, profesor, para que anoten su número, porque tiene que llamarlo, profesor, diga su número solamente para el tema de enseñar el curso, profesor. Para contrato nada más, por si acaso. 957, apunte con tinta roja, con tinta negra, como quieran ustedes. 957-54-9050. Repito. Sinfónica Infantil Juvenil de ICA. Adelante con esa linda marinera. El valor de ver a esta marinera. ¿Quién? Paco. El piso está nuevo, Paco. Y también es su máxima autoridad, el ingeniero Henry Muñante. Quiero pedir un fuerte aplauso para el señor Jaime Escate Pérez. Un fuerte aplauso para escucharlo, por favor. Invitante. Gracias, amigo Duani. Bueno, buenas noches a todo el pueblo de Sutanjaya, a las lindas candidatas, a los jóvenes talentos, pues como son la Sinfónica, Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de ICA. Quien la dirige, pues, el maestro, ¿no? El gran maestro Jesús Campos. Maestro, bienvenido a Sutanjaya. Bueno, e invitarlos, ¿no? Porque el día de mañana ya damos por oficializado en la programación de todos estos días de evento previo al aniversario 57 de nuestro distrito, bueno, su creación política, ¿no? Bueno, quiero invitarlos, de repente hay unas personas que siempre me preguntan o me han venido preguntando ¿cuándo sale la programación? Le hemos querido dar una diferente temática, ¿no? Que la programación salga en la conferencia de prensa, porque si no, no habría sorpresas. Hay un sinnúmero, pues, de eventos. Por ejemplo, quiero invitarlos también para una novedad que es un pasacalle que vamos a hacer el día 29, aparte de mañana la conferencia de prensa y la presentación de candidatas. Vamos el día 29 a invitarlos a Gran Pasacalle, que estarán las principales instituciones, ¿no?, de aquí del distrito de Sutanjaya. Bueno, también quiero invitarlos para el día 30, que es la coronación, la elección y coronación Mix Sutanjaya 2016. Estará dos Miss Perú Mundo, estarán aquí, una dirigiendo y otra estará de jurado, y también como cierre va a estar el de Yo Soy Gustavo Cerati. También quiero invitarlos para el día 5, que va a venir el grupo 5 y la única Tropical en el estadio de Sutanjaya. Esa es otra novedad. Bueno, me olvidaba, la novedad también que el reinado se va a hacer aquí en la Plaza de Armas, viernes, para todos nosotros, ¿no? Viernes, y también, bueno, hoy voy a mencionar las cosas grandes, nada más, ¿no? Porque ya ustedes van a enterarse en la programación.
También en la serenata estará un importante cómico como es Edwin Sierra, y cerrando, ¿no? Porque normalmente siempre hemos cerrado nuestras fiestas, bueno, hemos dado el fin de fiesta con grupos locales, muy buenos grupos locales, pero esta vez lo hemos asumido que debemos bailar con una importante orquesta como es la de Dilber Aguilar, el cual estará dándonos pues este fin de fiesta aquí en la plaza de Sucdanjay. Y también después pues, el día 10 a la importante misa Tedeo, alisamiento y bueno, y después bailar pues con, hay que bailar con la Tropiván que es de Sucdanjay. Hay que empezar con un sucdanjayino y hay que cerrar con un sucdanjayino. Muchas gracias a todos ustedes. El día de mañana se estará dando ya la publicación de la programación y todo Sucdanjaya lo podrá obtener en la mesa de partes. Muchas gracias a todos ustedes, pueblo Sucdanjaya, y feliz 57 aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, y faltaba agregar, Jaime, que el profesor Jesús Campos también nos va a acompañar el día 29. El contrato ya está hecho, ¿ya? Ya está firmado, finiquitado. Y una vez más quiero pedir un fuerte aplauso para despedir a estos niños talentosos jóvenes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Ica. Gracias, profesor Jesús Campos.